Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es el hijo de María Ángeles García, una de las dos policías locales que murieron en acto de servicio un 18 de diciembre de hace ahora 17 años. Hoy les han rendido homenaje. Se les ha hecho entrega a título póstumo de la Cruz del Mérito Profesional con distintivo rojo. Pero este miércoles también ha dejado otras noticias menos tristes, como la finalización de las obras en el entorno del río. Han acabado antes de lo previsto. Y a pesar de la difícil situación que atraviesa actualmente, la Gerencia de Urbanismo tendrá superávit el año que viene. Eso sí, el Ayuntamiento tendrá que transferirle más de 9 millones de euros. Emotivo acto al que se ha celebrado este miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital. Allí se ha hecho entrega a título póstumo de la Cruz del Mérito Profesional de primera categoría y con distintivo rojo a dos policías locales cuyos nombres son familiares para todos los cordobeses. Son María Ángeles García y María Soledad Muñoz, que murieron en acto de servicio mientras perseguían a cuatro peligrosos delincuentes que momentos antes habían atracado una sucursal bancaria en la Plaza de las Tendillas. Fue un día como hoy de hace 17 años y desde entonces la ciudad siempre las ha recordado. Y justamente corresponder con unas distinciones que merecieron y que le llevó precisamente a dar la vida por aquello que habían decidido, que habían prometido, que era mantener la seguridad en la ciudad de Córdoba y que le llevó a esa triste y delicada situación que jamás tenía que haberse producido. Los encargados de recoger las cruces han sido el hijo de María Ángeles y el hermano de María Soledad. Este último ha agradecido tanto al cuerpo de policía como a los responsables municipales el apoyo que han recibido las familias en todo este tiempo. Realmente su ausencia es algo que sentimos realmente que nos duele profundamente y que se nos ha hecho mucho más llevadera gracias al apoyo que hemos tenido del Ayuntamiento, al apoyo que hemos tenido de los compañeros, el cariño que hemos recibido constantemente de todos. Esta medalla se la voy a ofrecer ahora mismo a mis hermanos y se la haré llegar a mi padre, que por la edad ya no ha podido venir. En el acto también ha estado presente Manuel Castaño, el guarda jurado que los atracadores utilizaron como rehén en su huida y que recibió varios impactos de bala en el posterior tiroteo con la policía. El alcalde le ha dedicado unas palabras. Él afortunadamente no perdió la vida, pero le quitaron la posibilidad de disfrutar esa vida de la forma que hubiera querido. Le quitaron parte de su movilidad, le dañaron en su salud. Y seguramente le dañaron también no solo en lo físico, sino también en lo psíquico, porque vivir un momento como ese no se olvida. María Ángeles y Marisol, de 40 y 36 años respectivamente, fueron las primeras policías locales asesinadas en acto de servicio en España desde que se creó el cuerpo. Después de esta entrega de cruces del mérito profesional, todos se han dirigido hacia el monolito que rinde homenaje a estas dos policías y que está situado en el lugar en el que perdieron la vida. Allí han realizado una ofrenda floral. Dejamos ya este asunto y les invitamos ahora a que, si no lo han hecho aún, se acerquen con nosotros hasta la ribera, exactamente hasta la zona del antiguo embarcadero. Desde allí hemos podido comprobar hoy in situ cómo ha quedado el río después de los trabajos de recuperación del cauce y también de limpieza que ha llevado a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que han terminado, por cierto, con un mes de adelanto. Estaba previsto que durara 4 meses, pero al final han sido 3. La actuación de emergencia que ha llevado a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a su paso por Córdoba ha cambiado considerablemente la imagen de esta parte de la ciudad. Con una garantía de seguridad que no existían anteriormente, con una mejora en su higiene notable, se ha dicho antes, se han retirado 8.000 kilos de basura, literalmente de basura, que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, y con una garantía de actuación progresiva en el tiempo, en el que tendremos que coordinar los esfuerzos de las 3 administraciones, de la Confederación, del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, que tiene también responsabilidad en este ámbito, en el río Guadalquivir, a su paso por Córdoba, que espero que haga que nunca más se vuelva a repetir la situación que hayamos vivido.
Estas obras formaban parte de un paquete de actuaciones que aprobó la Confederación después de las intensas lluvias que afectaron a gran parte de Andalucía y que provocaron graves inundaciones. Ese paquete estaba dotado con 12 millones de euros destinados a una cuenca fluvial que tiene 10.000 kilómetros de cauce. En Córdoba se ha aumentado la capacidad hidrológica del río y se ha aclarado la vegetación garantizando, según los técnicos, la biodiversidad en la zona. Se ha hecho muy bien en 3 meses y además da la posibilidad, en lo poco que hemos visto ahora mismo, de ver cómo se ve el río en estas características y cómo se ve también la ciudad y cómo podemos, en este caso, preservar la flora y fauna más importante al paso del río por Córdoba. Y por tanto, enhorabuena a la Confederación, a su parte de la Confederación en Córdoba y desde luego a su presidente, que ya nos está llevando por muchos sitios de Andalucía viendo obras de estas características que no se realizaban en mucho tiempo y que están actuando de forma contundente a lo largo del río en recuperación medioambiental. Desde la Confederación han asegurado que esta colaboración con el Ayuntamiento tendrá continuidad en el tiempo, porque ya hay previsto un programa de mantenimiento para que no vuelva a ocurrir otra vez que se tarden 10 años en actuar. Hace algunas semanas el Gobierno Municipal contaba que estaba entre sus planes cercar el Parque Elena Moyano Madre Coraje, más conocido como el Parque de los Teletubbies, pero ahora los vecinos están recogiendo firmas para evitarlo. No quieren que se cierre el único espacio verde que tienen en el barrio y que se establezca un horario, como ya ocurre en otros parques como el de Juan Carlos I en Ciudad Jardín. Han constituido una plataforma y estas son sus razones. Consideramos que es un ataque a lo público y que no redunda para nada en el mantenimiento ni en el buen funcionamiento del parque. Asimismo, creemos que es un recorte a nuestras horas de ocio, porque en verano, como ya ha dicho él también, pues somos muchos los vecinos y las familias que nos juntamos allí pues al fresquito, y consideramos que esto, con las restricciones horarias que va a llevar, pues se va a acabar. Y luego también tenemos conocimiento de que esta obra la realizarían los alumnos de la escuela taller y consideramos que en ningún momento se está generando empleo. La Plataforma Ciudadana cuenta, entre otros, con el apoyo de Izquierda Unida, que considera esta medida un nuevo ataque a lo público desde el Partido Popular. Que es volver a ponerle vallas a un espacio en el que residen y viven multitud de personas de clase obrera, de ciudadanos y ciudadanos, obreros y obreras. Además lo digo con conocimiento de causa porque yo he vivido siempre en este barrio y donde muchos que no hemos tenido oportunidad de irnos de vacaciones hemos aprovechado los veranos a la hora donde ya se pasa la calor para irnos allí con nuestras tortillas y pasar los veranos pues como buenamente hemos podido. Esto lo van a liquidar. Hasta con esta alegría en nuestro barrio van a acabar y van a cerrar este parque, como decimos. Según Florido, esta obra ya cuenta con financiación proveniente del Profea y calcula que será de unos 430.000 euros. Desde Izquierda Unida consideramos que hay otras urgencias en el barrio, hay otras cuestiones muchísimo más urgentes y hay otras urgencias en la ciudad de Córdoba como para hacer este gasto que consideramos desmedido en algo que nos parece, como decimos e insistimos, una agresión a lo público, un cierre de un espacio público, ¿no? El Gobierno Municipal aseguró en su día que el parque se iba a cerrar porque los vecinos llevaban muchos años pidiéndolo. Sin embargo, desde la plataforma responden que eso fue en el 2003 y que la idea partió de una sola asociación. Ahora son 15 en total. Ellos creen que hay otras actuaciones más urgentes que hacer en este parque, como iluminarlo mejor o adecentar la zona de juegos infantiles. En el Partido Socialista han hecho hoy balance de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta de la Junta de Andalucía. Dicen que está cumpliendo todo lo que prometió en su investidura, trabajando por los ciudadanos y por la renovación del modelo productivo andaluz, pero sin dar un paso atrás, dicen, en los derechos sociales. Una prueba de ello, dicen, es que 8 de cada 10 euros del presupuesto del año que viene van destinados a políticas sociales. El secretario general de los socialistas cordobeses cree que Susana Díaz ha abierto un camino a la esperanza tanto para los militantes de su partido como para todos los andaluces en estos primeros 100 días al frente del gobierno autonómico. En general, y yo creo que para el pueblo andaluz ha supuesto una renovación de la esperanza en la creencia que Andalucía puede tener un camino distinto para salir de esta situación de dureza, de crisis que estamos sufriendo, y ella se les antoja a muchas personas como un renacer de esa esperanza en nosotros mismos. Entre los logros a destacar, según Durán, están los planes extraordinarios contra la exclusión social, que se renovarán en 2014, la Ley de Garantía de la Función Social de la Vivienda, recurrida por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional, o el hecho de haber apurado al máximo la oferta de empleo público que permite hacer el Ministerio de Hacienda. Esto significa que sin renunciar
a cambiar el modelo productivo, a ir hacia una Andalucía moderna, necesariamente productiva para generar empleo y generar una economía de escala, no vamos a renunciar jamás a mantener los servicios básicos que necesitan nuestros ciudadanos para sostenerse durante estos momentos de crisis, esperando que seamos capaces de cambiar el sentido. Según el secretario general, se están dando los pasos correctos hacia un nuevo modelo productivo para la región. Que sea capaz de generar empleo, que dé respuesta a la iniciativa de jóvenes que en este momento no encuentran en Andalucía la oportunidad para lo que se han estado preparando largamente y de forma intensa en su época de estudio, y ya hay medidas que están ahí puestas sobre la mesa que indican a todas claras cuál es el camino que vamos a seguir. Durán ha hablado también de lealtad institucional al Gobierno de España en asuntos como un posible pacto contra la corrupción o la soberanía catalana. Sin embargo, hay otros en los que seguirán mostrando una oposición firme, como la reforma de la administración local o la nueva ley de educación. Lo hemos adelantado en titulares, la Gerencia Municipal de Urbanismo tendrá superávit en 2014. Eso es al menos lo que aseguran sus responsables, que ya tienen preparado el presupuesto de este organismo. Pero para que tenga ganancias, antes habrá que recortar los sueldos de los trabajadores y reducir el gasto corriente. Lo que no baja, sino que por el contrario sube, es lo que hay que pagar de intereses a los bancos. El ayuntamiento le inyectará más de 9 millones de euros a Urbanismo. El presupuesto de la Gerencia de Urbanismo para el año que viene prevé gastos por valor de 15 millones de euros y unos ingresos de 17,5. Esto quiere decir que los responsables de este organismo municipal prevén un superávit. Para ello va a haber que hacer algunos ajustes. Para pagar a los trabajadores habrá unos 800.000 euros menos, un 9% y algo más se recortará en gastos corrientes, un 17% que se traduce en unos 300.000 euros. Estas rebajas son necesarias para compensar, entre otras cosas, todo lo que hay que pagarle a los bancos en concepto de intereses por sus préstamos. En 2014 habrá que pagar un 50% más que este año. Otra importante cantidad, 800.000 euros, se llevará a la agencia tributaria. Estos fueron parte de las cuentas saneadas que nos dejaron Izquierda Unida y PSOE. Saben ustedes que la agencia tributaria pues no se pagó el IVA de los años 92, 93... que en aquel entonces gobernaba Izquierda Unida. Hemos tenido que ir pagando los principales y todavía quedan pagar. La gerencia intereses. Tendrá que pagar, además, casi 3 millones de euros en expropiaciones, como la del Plan Especial de Vallehermoso o la del Parque del Patriarca. En el capítulo de ingresos, los presupuestos contemplan una transferencia de 11 millones de euros por parte del ayuntamiento, a lo que habría que añadir otros 3 millones por la venta de suelo y 2,5 por el cobro de diferentes tasas en actuaciones urbanísticas. Estas cuentas irán al Consejo Rector, que se celebrará este jueves, y después la intervención municipal tendrá que dar el visto bueno. En nuestro informativo les damos cuenta casi a diario de los eventos que se desarrollarán en la capital con motivo de las fiestas navideñas, pero ¿qué se cuece en la provincia? En Cañete de las Torres, por ejemplo, este próximo fin de semana celebran su Belén viviente. Es el tercer año que lo hacen y en él los protagonistas son los propios vecinos. En total participan 200 figurantes. Su alcalde nos ha invitado a verlo desde otro de los lugares que estos días se impregna de Navidad, un patio cordobés. Y lo digo porque estamos precisamente en este patio cordobés, patrimonio de la humanidad, y al fin y al cabo tiene una relación, aparte de la vinculación de tradición, de cultura, de fechas navideñas, también tiene esa vinculación de patrimonio humano, porque precisamente el Belén viviente de Cañete lo hacen las vecinas y los vecinos del pueblo, que es el mejor patrimonio que podemos tener en la localidad. Durante el fin de semana del Belén viviente, esta localidad del Alto Guadalquivir se transforma por completo. Su famoso castillo cambia de propietario y pasa a manos del temible rey Herodes. Las casas se convierten en posadas y 15 colectivos trabajan juntos para que todo salga a pedir de boca. Y todo ello con el objetivo de hacer, como yo defino este Belén viviente, una postal viva de la Navidad en el centro de este pueblo cordobés, ¿no? ¿Qué mejor manera de felicitar la Navidad que llevando a los más pequeños de casa a que formen parte de este Belén, a que puedan adentrarse entre las posadas, a que se echen una foto con San José y con la Virgen y con el niño, y que sean elementos activos y no elementos solamente visuales de este Belén viviente? Tomen nota, la cita es en Cañete de las Torres el sábado y el domingo a partir de las 7 de la tarde. De dulce navideño.
Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del abonoloto celebrado ayer martes 17 de diciembre. 8, 9, 20, 33, 40, 49. Número complementario 47, reintegro 4. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 28.027, 28027. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 19 de diciembre en Córdoba y provincia. Habrá intervalos nubosos al principio con posibilidad de alguna precipitación débil, aumentando durante la mañana muy nuboso con precipitaciones generalizadas y localmente moderadas, disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones al final de la tarde. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios, rondando una máxima de 17 grados y una mínima de 7. Los vientos soplarán del suroeste flojos al principio, aumentando durante la mañana a moderados y girando por la tarde a noroeste, con intervalos de fuertes en Sierra Morena y la Subbética. Veamos qué nos trae estos días la agenda cultural y de ocio de Córdoba. Hasta aquí llegaron las noticias de hoy de PTV. Volvemos mañana, ya lo saben, con mucha más información porque seguimos pendientes de todo lo que ocurra en Córdoba. Disfruten de lo que queda de día. Adiós.